escándalo, los pajaritos, ¿qué es lo que va a pasar? Este desafío llega con un mensaje traído por todo lo alto. Estamos justo cerrando las puertas de esta, la etapa de tres equipos. Y en el box blanco, las puertas del cielo se abren para los más arriesgados. Desafío 20 años esta noche a las 8. Antes de que se dé una nueva fusión de equipos dentro del desafío, Valentina tendría una posibilidad de reincorporarse al programa, lo cual tiene con ansias a sus fanáticos. A pesar de que va un poco más de un ciclo fuera del desafío 20 años, cabe la posibilidad de que Valentina pueda regresar a la competencia, puesto que hay un escenario que está entre sus posibilidades, antes de que ocurra una nueva fusión de equipos. Una de las primeras señales que dieron los desafiantes sobre si esto podía pasar la brindó Joyfer, quien tuvo un pensamiento que le compartió a Darlene y a Arandú, mientras que estaban descansando en beta, antes de la última prueba de sentencia y servicios con tres equipos. El sueño que tuve con Vale fue que una participante mujer había sufrido un accidente y al ser ella la última eliminada entraba en reemplazo de esa persona y que ahí se daba la capitanía. Fue lo que dijo este participante, quien se mostraba bastante esperanzado con esto. Y es que esto encajaría con lo que está ocurriendo con Luisa en Omega, pues es la descripción de lo que ocurriría en caso de que ella deba abandonar la ciudadela, aunque Joyfer destaca que no considera que sea tan grave. Pues entre lágrimas, Luisa se sincera con sus compañeros sobre lo que siente tras haberse lastimado en el box amarillo, pues le preocupa la gravedad de la situación y si esto afectará su vida cotidiana. Sin embargo, ella hace énfasis en que no quiere abandonar su sueño, yo voy a terminar este ciclo y no voy a ir por una lesión. ¿Qué tal sea solo el golpe? Lo único es que si toca contacto, no me quiero reventar. Acto seguido, Luisa escucha los consejos de Gaspar, quien le recuerda que afuera del desafío 2024 tiene una vida, y es importante cuidarse y ser conscientes de que esto es solo una etapa. Así, en caso de Luisa no pueda continuar en el desafío 2024, Valentina sería la encargada de reemplazarla, dado que ella fue la última mujer en salir de la ciudadela y se incorporaría a Omega. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Te gustaría que regresara Valentina? Gracias por suscribirte y dejarnos tus comentarios.